Por favor. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Katy, por favor. Pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenidos a esta charla rumbo al décimo aniversario del Festival de Cine de San Luis, Arizona. Mi nombre es Katy Navarro y soy periodista y voluntaria relacionista pública para el festival y es para mí un honor estar de nuevo conectada con ustedes desde San Luis, Sonora, México. Y le doy la bienvenida y las gracias pues por el apoyo al profesor Antonio Carrillo, es el fundador y director del festival. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Katy? Antonio Carrillo aquí desde San Luis, Arizona, Estados Unidos. Les damos las bienvenidas a nuestro invitado Gil. Un placer hablar, verte y saludarte de nuevo. Y pues en este caluroso día acá en Arizona, un día frío en la Ciudad de México, vamos a iniciar una pequeña charla para las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook. Buenísimo, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y pues nada, va a ser maravilloso poder platicar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, pues de nuevo al profesor Carrillo y pues obviamente darle la bienvenida a Gil Díaz. Él es director de cine mexicano, él pues es de la Ciudad de México y estuvo con nosotros en 2016 cuando proyectamos su película Los que no saben volar. Él no pudo estar con nosotros físicamente porque pues gracias a Dios tiene mucho trabajo, pero en esa ocasión nos mandó un video y pues un saludo y un agradecimiento, pero también pues muchísimas gracias de nuevo Gil por estar con nosotros en esta charla. En esa ocasión estuvo con nosotros Sua Grecia, que participó en la película y pues hubo una experiencia ahí muy interesante porque una recepción bien padre, ¿no? De la película. Vamos a más adelante platicar sobre esa película y la experiencia. Y también quiero agradecerle antes de entrar a la charla a nuestros amigos del Student Council, el Concilio Estudiantil del PPEP Tech High School de San Luis, Arizona, que en su representación nos acompaña el profesor Edson Delgado. ¿Cómo estás, Edson? Muy buenas tardes, Katy. Muy buenas tardes, Antonio. Y muy buenas tardes, señor Gil. Pues mi nombre es Edson Delgado. Yo soy maestro de Pep Tech High School. Y soy el coordinador del concejal estudiantil de nuestra escuela. Qué gusto, muchas gracias. La escuela que dirige es una preparatoria aquí en la ciudad de San Luis, Arizona. Me gustaría en este momento darle la bienvenida a Claudia. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice Gil que tienen una conexión sobre la industria, ¿verdad? Y también bienvenida Dorami, por favor, si estás por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces vamos a continuar, Katy. Así es, pues ellas, al igual que Gil, pues nos acompañan de la Ciudad de México y han participado en los múltiples cursos y actividades cinematográficas que ha realizado Gil y también pues van a enriquecer nuestra plática en esta noche, en esta tarde. También Judith Mejía, que es una de las estudiantes del Concilio de PPEP High School. Muchísimas gracias, Judith, por estar con nosotros también desde San Luis, Arizona. Y bueno, para nuestro público, una vez más, pues Díaz, él nació en la Ciudad de México, en el Distrito Federal anteriormente, y él es productor y director de cine, y es conocido por la película Los que no saben volar, que se realizó en 2016 y estuvo con nosotros, y también otras producciones anteriores como Entre Amigos, de 2006, y Tu suerte para hoy, de 2010, si no me equivoco. Gil, pues cuéntanos un poco sobre lo que has hecho desde Los que no saben volar, para los que no pudieron ver la película y pues no ser un spoiler, pues vamos a platicar también de esa experiencia que tuviste y un poquito ubícanos pues de qué se trató o cómo fue el proceso creativo de Los que no saben volar. Bienvenido, Vale, gracias. Katy, muchísimas gracias. Pues bueno, primero que nada, hola a todas y a todos, muy buena noche y gracias una vez más por la invitación. Pues bueno, los que no saben volar, caray, ya ha pasado tiempo.
ya tiene, estuvo con ustedes en 2016, pero la película la filmamos hacia finales de 2014. Entonces, pues ya tiene casi 7 años que hicimos la película. Y es una película muy curiosa en el sentido de que el tema de alguna manera como que condicionó un poco su paso por cartelera, tanto en el circuito comercial como en el circuito cultural. Principalmente tuvo una buena acogida en festivales como el San Luis Film Festival y algunos otros, tanto nacionales como internacionales. Y justamente digo que el tema condicionó un poco el clima de público de la película, porque es una película que aborda el tema del suicidio y de la eutanasia, pero lo aborda desde una perspectiva un poco distinta. A mí, por ejemplo, durante los años que estuve haciendo la investigación para escribir el guión, no me había encontrado hasta ese tiempo con una película que abordara el tema desde el punto de vista del suicida, es decir, en donde el suicidio no fuera, digamos, una acción condenable, sino que más bien las personas alrededor del protagonista se preocuparan por que el personaje pues cumpliera con su objetivo, ¿no? Entonces, el apoyo que recibe el suicida en la película es un apoyo más de tipo, pues, de ayudarlo a obtener lo que quiere y no a disuadirlo, ¿no? Que es como un poco la perspectiva común en este tipo de películas. Entonces, había una cuestión curiosa con la película en ese sentido. En algunos lugares, por ejemplo, en algunos círculos, se llamó a que la película era una apología del suicidio, ¿no? De que promovía la idea de que el suicidio podía ser algo válido. Pero bueno, afortunadamente, por ejemplo, en México, sobre todo en el momento en el que estuvimos gestionando y coordinando la producción, logramos contar con apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano de la Juventud, como la Universidad Autónoma Metropolitana, como la Universidad Tecnológica Nacional, como el gobierno del estado de Guanajuato, en específico del municipio de Yuriria. Y ellos encontraron como gran valor en el guión y en el mensaje de la película. Fue un proceso muy largo porque fue difícil encontrar, digamos, los textos necesarios que me permitieran a mí ampliar un poco la visión hacia una perspectiva distinta del suicidio. Pero bueno, sí me acerqué como a otras culturas, específicamente a la cultura japonesa. Ellos tienen un libro que se llama El Completo Manual del Suicidio, de un autor llamado Wataru Tsurumi, un libro que está prohibido en prácticamente todos los países, porque es un libro que genuinamente te ayuda a cometer suicidio de manera eficaz, por decirlo de algún modo. Y también, por supuesto, me acerqué mucho a la filosofía dadaísta, ¿no? Específicamente autores como Jacques Rigaud, que planeaban el suicidio y lo veían como un acto honorable, ¿no? Como un acto de libertad, el mayor acto de libertad, poder decidir sobre tu vida, poder decidir sobre en qué momento terminas tu vida. Entonces, había una cuestión ahí bastante compleja en términos de cómo veía yo el suicidio, y todo esto, digamos, que se amalgamó en algún momento en este caos que es mi cabeza, y derivó en la película que existe y que pues pudieron ahí ver, y yo espero que disfrutar en el San Luis Film Festival en 2016. Eso es básicamente sobre la película. Después de la película, bueno, me he dedicado fundamentalmente, y es muy curioso, en algún momento alguien me preguntó por qué no era un documental, o sea, por qué no había hecho un documental sobre el suicidio, y la verdad es que jamás lo había pensado en ese momento o hasta ese momento, pero a partir del estreno de Los que no saben volar, como que la vida no sé, me fue orientando más hacia la parte de creación documental. Entonces, lo que más he hecho en estos últimos 5 años han sido documentales. Produje un documental que se filmó en Real del Monte
en Hidalgo para un cineasta finlandés llamado Antti Tuomas-Seppänen, con este documentalito llamado Lo que más amas. Pues pudimos estrenar en el Dog Point Helsinki Documentary Film Festival en 2019. Estuvimos en una treintena de festivales, en algunos ganamos premios a la mejor cinefotografía. Estrenamos el documental en el ciclo de cine documental finlandés en la Cineteca Nacional a finales del mismo año, de 2019. Hice un documental en colaboración con Comedy Central Latinoamérica sobre la escena del stand-up comedy en México llamado Open Mic, en donde pues tuve la, pues no sé si decir fortuna, la verdad es que fue un proceso muy disfrutable conocer a estos estandoperos, a unos de los más importantes estandoperos de la escena de la comedia nacional. Hice otro documental llamado El sonido a su merced, un documental sobre la gentrificación en el barrio de la Merced, específicamente cómo se percibe a nivel sonoro la gentrificación en el barrio de la Merced. Ese estuvo dentro de la muestra de cine callejero. Entonces, bueno, como que me fui empujando mucho hacia la parte documental y ahorita pues me encuentro preparando mi segunda película de ficción, un largometraje titulado La Última Cena, que estamos próximos a grabar a finales del mes de agosto y principios de septiembre. Oh, wow, pues bastante camino recorrido, como podemos apreciar. Y yo tengo una pregunta antes de que nos hagas el favor de presentar, pues ya más ampliamente a las invitadas que nos acompañan contigo y pues que nos platiquen también de qué manera han participado en tus proyectos o en los cursos que también sabemos que otorgas a la comunidad cinematográfica. Una cosa sobre los que no saben volar. Podría ser, y no es precisamente mi percepción, pero podría ser una combinación de ficción, de esa historia retrospectiva que estabas mencionando ahorita, y de comedia negra, pues sí, el cine de comedia negra. Así es, sí, de hecho, también eso fue una cosa de las que se comentó en algunos medios durante las funciones de prensa sobre todo, pero también algunas de festivales, que a pesar de ser un tema bastante denso, estaba contado un poco en clave de humor negro. Entonces sí, es una cuestión consciente. La película está hecha justamente con la intención de hacer reflexionar al espectador a partir de, pues justamente, ¿no?, la libertad o la ilusión de libertad que a veces tiene. Es muy curioso, es bien curioso eso, porque si a mí me preguntan de qué habla la película, por supuesto habla de suicidio, pero también habla de libertad. Yo creo que fundamentalmente habla de libertad, o sea, de la libertad que tenemos de elegir lo que queremos hacer con nuestra vida y en ese sentido de lo que podríamos querer hacer con nuestra muerte y cómo en ese momento prácticamente todas las, digamos, autoridades, ¿no?, las autoridades eclesiásticas o religiosas, las autoridades morales, las autoridades legales, frenan a la persona que intenta decidir sobre esto, ¿no? Y entonces empiezan todos estos prejuicios y entonces empiezan estas cosas de encerrarlo en un hospital psiquiátrico, etcétera. Las religiones lo tachan de hereje, la sociedad lo tacha de loco o de débil, o de enfermo, ¿no? Y entonces estamos hablando solamente de pues una persona que intenta aplicar esa libertad en una decisión de vida que teóricamente pues le afecta principalmente a él, ¿no?, o a ella. Entonces es un poco más amplio que solamente decir que habla del suicidio. Y en ese sentido, como el tema es demasiado denso y como puede resultar muy incómodo, puede resultar un poco depresivo, pues sí, había que equilibrarlo un poco contrapesos cómicos que no resultaran, digamos, demasiado distractores, pero sí que ayudaran a liberar un poco la tensión dramática de la situación que se estaba planteando. Entonces, sí es ahí una mezcla entre una película de drama y una comedia negra. Por supuesto, y sí vimos algo así, ¿no? Yo creo que Antonio se acuerda de esa
esa recepción que tuvo la película con nuestra audiencia, ¿no? Que tiende a ser un poco más familiar, que tiende a ser un poco más reflexiva y a los cánones, ¿no? Establecidos de lo positivo y de la vida y todo. Pero bueno, sí hubo una buena discusión ahí, estuvo muy, muy interesante. Pues Gil, queremos que nos platiquen pues tus invitadas, tus compañeras, y nos digan pues de qué manera participan en tu trabajo, o obviamente pues si son ellas nuevos talentos, adelante, te doy la palabra para que nos las presentes ya también un poco más en la comunidad que estamos generando, y pues adelante también para que platiquen con nosotros. De acuerdo, perfecto. Pues bueno, primero darles también la bienvenida a Doramí, Claudia, muchas gracias por estar de una manera improvisada aquí con nosotros. Doramí Minganti es actriz, yo la conocí justamente en Real del Monte mientras grabábamos este documental del que te comentaba, el documental dirigido por Antti Seppänen. Ella estaba en otro proyecto en el que yo también estuve involucrado de manera muy, muy breve, pero bueno, a partir de eso pues nos hemos ido relacionando un poco más a fondo. Y en este momento me está ayudando con la parte de producción de mi segundo largometraje, que te estaba platicando, La Última Cena. Entonces, bueno, ella ha leído el guión y me ha estado como apoyando en muchos temas de producción. Y Claudia, pues es guionista, es tallerista de cine, y ella también me ayudó un poco más hacia principios de, no, perdón, finales del año pasado, desde mediados a finales del año pasado, el proceso de escritura del guión de esta película que voy a filmar en el futuro cercano. Entonces, de alguna manera las dos están vinculadas con la película que vamos a filmar, La Última Cena. Y pues bueno, pues nada, agradecerles que estén aquí y pues si quieren comentar algo o algo así, adelante. Muchachas, antes de que nos hagan el favor de platicar un poquito de la experiencia que tienen con Gil, quiero pedirle a Edson, parece que hay una pregunta, un comentario del público, nada más para que le dé un poquito y ahí ya continuamos. Ok, muchas gracias, Katy. De nuevo, Gil, bueno, nada más para compartir un poquito, creo que aquí un conocido tuyo, Roy Dorantes, bueno, aquí nos pone que gracias por compartir, está muy atento a lo que es este Facebook Live, con esta medio entrevista, slash charla, ¿verdad? Entre amigos y hasta colegas, ¿verdad? Porque me mencionan que también eres maestro y tenemos aquí a alumnas tuyas, ¿verdad? Con nosotros, entonces... De hecho, aquí no hay alumnas mías ahorita. Ah, ok. Sí. No te preocupes, pero sí soy maestro. O sea, sí llevo 9 años dedicándome a la docencia en varias materias de cine, sobre todo de guión de terror, producción, realización de cine, semiótica de la imagen. Ahorita, desde principios de año, estoy dando un taller de análisis cinematográfico. Entonces, bueno, sí me dedico a la docencia, pero en este momento no hay aquí alumnas mías. Bueno, esperemos si algunas estén pronto también mirando este live, ¿verdad? O así, pues bueno, mi pregunta directamente, Gil, pude percibir como varias de las cosas que nos platicaste con respecto al filme, la de los que no saben volar, ¿verdad? Y se me hizo bastante interesante como tocar ese tema, que es como dices, ¿verdad? Y es a lo que va dirigido mi pregunta. Uh-huh. Que muchas veces esos temas, refiriéndome directamente en la cultura mexicana, puede ser como un poco fuerte, ¿verdad? Para el espectador, o que no se perciba en sí el mensaje que querías al principio, ¿verdad? Desde tu perspectiva como director y pues también como mexicano, ¿qué nos podrías decir sobre el mayor reto, por ejemplo, de hacer este tipo de películas en un país como México? Pues mira, creo que el mayor reto es que este tipo de películas tienen que hacerse siempre o generalmente de la forma independiente, ¿sabes? En realidad los estímulos y los apoyos que existen
gubernamentales, institucionales, que sí existen. Es importante reafirmar que sí existen, es real que se produce mucho cine en México, por lo menos mucho más del que se producía hace 20 años. Sin embargo, todos estos estímulos y todos estos apoyos son cada vez más orientados hacia películas que tienen una perspectiva de recuperación comercial o películas que las hacen realizadores que ya tienen, digamos, éxitos comprobados a nivel festivales o a nivel taquilla, ¿no? Entonces, para cineastas emergentes, para cineastas que tienen inquietudes, digamos, a nivel temático, que no son contemplados dentro de la recuperación comercial a nivel taquilla, a nivel económico, pues se vuelve muy difícil accesar a estos estímulos o a estos apoyos. Entonces, el principal reto que yo me encuentro es justamente que hay una especie de bloqueo temático en el sentido de que, por supuesto, lo que es incómodo muchas veces no vende y en ese sentido muchas veces no se apoya. Entonces, si uno quiere llevar a la pantalla una historia de la forma en la que uno la visualiza, pues lo más probable es que va a tener que producirlo con sus propios recursos de manera independiente. Ese es quizás el principal problema. O sea, te puedo decir, por ejemplo, que la película ganó el premio Incubadora al Work in Progress en el Festival de Cine de Guanajuato, en el GIF, en 2015. El estudio que nos premió para terminar la postproducción posee también una distribuidora y a pesar de que ellos nos ayudaron a terminar la película, pues no la distribuyeron, porque justo es eso, no hay una perspectiva de recuperación comercial en términos del tema, ¿no? Es un tema delicado. Entonces, creo que ese es el principal problema, que cuando tú estás comprometido con lo que quieres decir y con la forma en la que lo quieres decir, si esa es la vía que quieres seguir, lo más probable es que tengas que hacerlo de manera independiente, porque otras personas van a querer, a lo mejor no alterar, no quiero usar esa palabra, pero sí influir en la forma en la que lo vas a manejar a fin de que ellos puedan recuperar la inversión. Quisiera, gracias Edson, gracias Gil, quisiera darle un poquito de seguimiento a la pregunta que hizo Edson. Eso me hace pensar tal vez desde otra perspectiva por el tema, siendo México un país mayormente católico donde el suicidio pues no es... permitido, por decirlo así, desde el punto de iglesia, de la Iglesia Católica. ¿Hubo algún problema con esa parte? Recuerdo otra película en la que Gabriel García Márquez, que se la prohibieron por, o vetaron por mucho tiempo, las memorias de mis putas tristes, por el tema, ¿verdad? Pero... Eso, la pregunta de Edson me hizo pensar en eso. ¿Tuviste algún problema desde ese punto de vista? Fíjate que... ¿Y cómo lo solventaste? Ok, bien. Fíjate que a nivel religión, no. Yo pensé en algún momento que sí iba a sacudir ahí un poco las conciencias conservadoras de algunas personas, ¿no? Hay prensa religiosa, de hecho, en México. Hay un diario en donde, por ejemplo, una película como Pink, no recuerdo el nombre del director, pero una película, vaya, a todas luces homofóbica, pues sí llamó mucho la atención en ese sentido, en un sentido de que tenía el apoyo de un sector de la derecha a nivel la cúpula religiosa en México. Nosotros nunca nos enfrentamos a algo así. Sin embargo, sí te puedo decir que a nivel gobierno sí tuvimos ahí una especie de bloque. Originalmente nos iba a apoyar una especie de instituto llamado, creo que se llama Instituto de Suicidología de México,
que radica precisamente en el estado de Guanajuato. Y ellos nos iban a apoyar con la película. Cuando leyeron el guión y leyeron el final, pues me mandaron un correo y en ese correo expresaban su inquietud por la forma en la que yo mostraba el desenlace de este personaje y me pidieron muy amablemente que cambiara el final. O sea, me dijeron, si quieres obtener el apoyo del instituto, pues te invitamos a cambiar el final y a modificar este personaje, etcétera. Y entonces pues justamente pasa eso, ¿no? Yo les explico por qué razones no puedo modificar el final, porque cambia completamente el sentido de lo que quiero decir, y automáticamente me retiran el apoyo, que era un apoyo a nivel económico. Entonces, ese tipo de cosas sí me ocurrió. No tanto a nivel, como te digo, no tanto a nivel clima moral, pero sí a nivel institucional. O sea, sí hubo personas que se bajaron del barco y que le pusieron peros a la película y en ese sentido, pues, decidieron no participar, ¿no? Me hubiera gustado mucho, de verdad, me hubiera interesado también mucho saber qué opinaba alguien con una ideología o una formación profundamente católica sobre la película, pero o no me ha tocado que alguien con estas características la vea y me la comente, o no sé qué haya pasado. Gracias, Gil. Katy. Y bueno, pues sucede que depende mucho del contexto, bueno, el marco conceptual de referencia de cada quien, ¿no? Pero también, pues, es un balance, ¿no? De valores, también una cuestión de apreciación del cine, que muchos, pues, más allá de que seamos católicos o gays, o activistas, o periodistas, o que tengamos alguna, pues, interés, ¿no?, particular por algún tema, pues obviamente tenemos que ser receptivos, ¿no? Yo creo que ese es un consejo que podríamos darle al público, y pues aceptar un poco la historia que nos están ofreciendo, admirarla, buscar el lado de entretenimiento, que es muy abierto. Y obviamente, pues, en ese sentido también ver, bueno, qué me puede servir a mí o qué me puede ayudar. Veo que levantó la manita Claudia, le voy a dar la palabra para que nos platique un poquito de esa experiencia y también que nos amplíe lo que está haciendo con Gil. Gracias, Claudia, adelante. No, gracias a ustedes por la invitación y pues saludos. Hago un breve paréntesis para decir que técnicamente yo soy alumna de Gil. He sido alumna de Gil en varios de sus cursos, incluyendo uno de Cinefilia Consciente, que es muy, muy bueno, y espero que podamos charlar de eso en un ratito. Pero sobre la peli, que tuve oportunidad de verla ahora que estuvo a finales del 2019 y al principio del 2020, antes de todo lo de la pandemia, estuvo una serie, o sea, un ciclo con la película que pude ver acá en Coyoacán. Y es muy interesante porque no puedo hablar a nivel religioso de cómo puede afectar a alguien o cómo puede hacerle sentir la película a alguien, pero yo la recomendé a dos personas que han intentado quitarse la vida. Y una de ellas, ya eso pasó hace mucho tiempo, y ya está como más, pues ya está más aquí en el presente, ya no intentaría quitarse la vida, y está, digamos, lo que podríamos decir, bien, ¿no? Y ella, esta persona, cuidaba a esta otra chica a la que le recomendé la peli, y le prohibió verla. O sea, yo les dije, vayan a verla, les puede gustar, ¿no? Ustedes pueden entenderlo mejor. Y la que, digamos, y por eso pongo como esos paréntesis, digo, estas comillas muy, muy importantes, porque no creo que se trate de estar bien o estar mal, pero la que estaba mal, la que todavía tiene como estas tendencias, quería ver la película, le llamó la atención. De hecho, se la terminé como un poco chiquito contando para que estuviera preparada emocionalmente por si la iba a ver. Y la otra chica es que no, porque pues la va a incitar, ¿no? Le va a hacer sentir que está bien que se quite la vida. Entonces, pues yo la estoy cuidando. Es como un poco como esta cosa de Alcohólicos Anónimos, donde tienen como al asesor y todo. Y la estaba cuidando y entonces le prohibió verla. Por mucho que esta otra tuviera el interés, dijo, no, pues es que si la película termina como termina y ve de esa manera el suicidio, entonces pues la va a incitar, se va a volver un mensaje como positivo, y ahorita ya no puede recibir eso, ¿no? Entonces, pues se la censuró, ¿no? No dejó que la viera o que se formara su propia opinión,
Y aún cuando se la conté y todo, pues me dijo no, porque va a terminar haciéndose daño, ¿no? Entonces es curioso eso porque creo que si algo tiene la película que es extremadamente bueno y yo se lo he comentado muchas veces a Gil, es que no hay juicios. O sea, no está juzgando al que se quiera quitar la vida y tampoco está juzgando a quien quiere insistir en que su familiar o su amigo o su novio o lo que sea permanezca en este mundo, ¿no? O sea, podemos entenderlos como los villanos si queremos, pero es simplemente el amor de un padre, el amor de una madre, y lo podemos entender desde ahí. Entonces, no hay como este juicio, y eso se me hace padrísimo, se me hace muy difícil con el tema. Yo también soy crítica de cine, entonces he visto pues muchas películas al respecto, y justo analicé la de Gil desde esa perspectiva. No deberíamos como tratar un tema tan complejo sin prejuicios y sin mentiras, ¿no? Tenemos muchas de estas películas sobre el suicidio donde, ay, entonces se enamoran y ya todo está bien y entonces recibe la vida con gusto. Y eso tampoco es verdad, ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprecio mucho de la película de Gil y siempre se lo he comentado. Y pues sí, le quería decir eso porque es algo que no le había contado, que puede que no haya sido censurado por la cosa religiosa. Pero sí me tocó que alguien no pudiera verla o le censuraran la película por este tipo de cosas. Ojalá que hubiéramos tenido un experto, ¿no? En esas situaciones, porque obviamente ya entramos en temas que, bueno, en lo personal, como profesionista del área de comunicaciones, pues sí tengo humanismo, pero estaría mintiendo si les dijera porque tengo la capacidad profesional para hablar de eso, pero yo creo que estamos coincidiendo en ese espacio de que las películas tienen ese impacto, ¿no? Ese doble impacto, tanto el entretenimiento como la capacidad, nos despierta la capacidad de análisis y la capacidad de poder, pues ahora sí que recomendar o no algún tema y pues más ver más allá, ¿no? Lo que nos deja una historia que muchas veces, pues a veces glorifican ciertos aspectos de la vida como las narcoseries o la prostitución o algo. Entonces, depende de quién lo vea y qué esté viviendo, ¿no? En ese momento de sus vidas, el impacto o el nivel de impacto que le va a ocasionar. Pues muchas gracias, Claudia. Pues a tu otra invitada, no sé si la veo por allí. Doramin, si nos puede platicar un poquito de la experiencia que ha estado ahora sí que compartiendo con Gil. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, hola. principalmente me gustaría mencionar que Gil ha sido, yo soy actriz, yo estudié actuación, pero genuinamente en el momento en que yo conocí a Gil fue un momento donde él estaba trabajando para el proyecto donde originalmente yo estaba trabajando, pero se tuvo que enfrentar a circunstancias que no estaban en el plan, que estaban fuera de sus manos, que no tenía el control. Sin embargo, él tuvo la osadía, porque tiene este espíritu rebelde, ¿verdad?, de imponerse y de transformar situaciones que probablemente podían ser perjudiciales para un proyecto, y él las transformaba y armaba algo nuevo, así de la nada, como estos magos que sacan del sombrero el conejo y todo esto. Gil tiene esa capacidad. De transformar momentos que se ven peligrados por alguna circunstancia fea. Y precisamente fue lo que pasó en Real del Monte, y él, a partir de esos momentos, me despertó a mi actriz la curiosidad y el interés fuertísimo, la verdad, de la producción, de la dirección, de todo lo que hay detrás de filmar una película, no solo desde el punto de vista de los personajes, del guión y de la actuación, ¿no? Que es como la parte que más reconozco. Y entonces empecé a verlo en esta actividad donde él armó este documental en Real del Monte en 2017, de la nada, ¿no? Con todo su equipo, los empezó a organizar y dije, wow. Entonces, a partir de eso, yo tuve un interés muy fuerte y empecé
por supuesto, a seguirlo más, a preguntar cosas. Soy muy curiosa, ¿no? Y él además es una persona que es muy abierta con sus conocimientos, que es algo que me parece interesante remarcar. Es una persona que no cela. En esta industria a veces hay muchos egos y muchas cosas medio ahí raras, ¿no? Y sin embargo, Gil es esta excepción de la regla, este cineasta que no tiene celos de su información, celos de sus conocimientos, y él las comparte, las regala a miles de personas, o sea, sin chistar. No tiene ningún problema con compartir, y eso es lo que a mí me ha hecho tener una perspectiva del cine un poco más abierta, un poco menos recelosa y conservadora, ¿no? Y yo sí considero que el público en general quizás no conoce todas estas aptitudes que se necesitan para llegar a concretar una película independiente. Sin embargo, sería muy, muy, muy bueno que la gente empezara a voltear a ver a este talento de México y del mundo independiente que se interpone ante las instituciones que nos censuran, ante todos los espacios que no quieren dejarnos llegar, y agradecer también a festivales y a lugares como los de ustedes, donde dan este espacio a que la gente hable, se exprese, a que la gente por medio de una película, por medio de un guión, manifieste puntos de vista que luego no nos dejan hablar, ¿no? Entonces, yo por mi parte les agradezco mucho que existan estos espacios para todos los talentos de todo el mundo, y que de verdad sigan impulsando a la gente a hacer más cine y a no dejarse censurar, a no dejarse callar, y que sigan siempre, que los nuevos talentos, los que están estudiando cine, no se rindan. Es una carrera súper dura, pero no lo dejen, es apasionante. Gil me ha enseñado que no hay que darse por vencidos, así todo se nos venga encima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dorami, excelente comentario. Y creo que ya a estas alturas del partido se ha generado un interés por ver algo de esa película, y tengo preparado uno de los trailers que Gil y su equipo han compartido en las redes. Entonces se lo voy a poner a nuestro público, y luego regresamos con otras preguntitas sobre la película, sobre tus planes futuros. Solamente déjenme ver esto de la tecnología, ese no es mi fuerte. Se fijan que no es mi fuerte. Quisiera poder guiarte, pero la verdad es que yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona. Bueno, lo bueno que como dijimos al principio, es una charla aquí entre amigos, y eso ya es lo que me salva. Voy a ver, tal vez eso me ayude. Siempre he tenido problemas con esto de compartir cortos, porque no sé dónde se ubica el corto, y tengo que hacer un cerradero de programas. Esto es lo que me está ocasionando problemas. Sigo sin encontrarlo, discúlpenme. Katy, si tienes alguna pregunta. Sí, adelante, esto es parte de la magia de la tecnología, ¿no? Pero al final de cuentas, quiero de nuevo agradecerle a nuestros invitados, porque, pues sí, efectivamente,
a la par del trabajo que nosotros pues hacemos de todo corazón para dar ese impulso y tener estas plataformas de proyección de sus talentos, pues reconocemos el esfuerzo tan grande que hacen pues todas las compañías, todos los organismos y los actores y productores, directores, guionistas de las películas, porque uno pues va y tal vez compra un boleto que en ese momento se le puede hacer un poquito inaccesible y en realidad pues bueno, no me gustó esta hora y media, o bueno, me gustó mucho, pero ya mañana sigo con mi vida y se me olvida, ¿no? A menos que estemos muy perceptivos y hay películas que nos marcan, pues como lo ha hecho Los que no saben volar, y para los que están con la expectativa pues de ver el teaser o de ver el trailer, pues obviamente se les va a generar esa curiosidad también. Y quiero preguntarle a Gil, ¿dónde podemos encontrar actualmente la película completa que la podamos disfrutar, rentar ahí en alguna plataforma electrónica, digital? Que pues podamos mira, de repente volver a verla o disfrutar las personas que están esperando ver el trailer. Pues mira, se supone que en noviembre vamos a estrenarla en una plataforma que se llama Filmin Latino. Va a estar ahí de manera gratuita para los que estén tengan una cuenta. Ni siquiera tienen que estar suscritos, obviamente tener una cuenta. Pues si, o sea, siempre existe la posibilidad de tener ahí como una funcioncilla en línea. Entonces, pues si ustedes gustan, para la gente del San Luis Film Festival, con todo el gusto del mundo, podemos organizar una función virtual y lo hacemos con todo gusto. Me parece bueno. Formidable. Sí, sí, qué bueno. Déjame ver, parece que ya lo encontré. Buenísimo. Éxito. Muchas gracias. mira, sí, Katy, si me permites una pregunta. Gil, en mi comunidad es muy pequeña. Dejé prendido aquello y me está sonando en el oído. Mi comunidad es muy pequeña y muchos de mis voluntarios son jóvenes y se hacen voluntarios para ayudar aquí en el festival porque les ofrece esta posibilidad de compartir con gente como tú, con actores, de fuera y que en algún momento pueden estar cara a cara con ellos y pueden ver de que no porque vivan en una comunidad pequeña se deben cortar sus alas, ¿verdad? Entonces, gracias al título de tu película, Los que no saben volar, bueno, estos sí van a saber volar. ¿Qué les dirías a estos jóvenes que están interesados en este medio? Pues mira, partiendo de algo que acabas de mencionar del título de la película, yo les diría, el título de la película surge de una frase de Friedrich Nietzsche. La frase completa dice, mientras más se eleva un hombre, más pequeño les parece a los que no saben volar. Es decir, existen dos tipos de personas. Las personas que quieren volar, intentan volar y finalmente vuelan aunque les cueste una vida. Y las personas que se mantienen anclados al suelo y las personas que siempre van a estar ancladas al suelo van a señalar a la persona que está volando y van a verlo más chiquito cada vez, ¿no? Eso es lo que dice Nietzsche. Y creo que aplica perfectamente para cuando alguien se quiere dedicar a algo, en general a cualquier actividad artística, de creación artística. Muy en específico voy a hablar del cine porque es a lo que me dedico. Es muy común que la gente señale a los artistas, ¿no? Es muy común que la gente señale, que la gente cuestione, que la gente dude sobre todo. Y muchas veces todas estas cosas externas se transforman en miedos en las personas que lo reciben.
Vaya, desde los típicos de te vas a morir de hambre, eso no es una profesión de verdad, deberías estudiar algo de verdad, algo que te deje dinero y cosas así, hasta pues ya una vez que te arriesgas, enfrentarte con, por ejemplo, la crítica, por ejemplo, el público, que puede ser que siempre estás expuesto a que no guste lo que hiciste, ¿no? Entonces, definitivamente es, creo yo, una carrera no de fuerza, sino de resistencia. Y lo que yo les diría sería, no abandonen. O sea, creo que lo que más necesita, y lo digo bien en serio, lo que más necesita el mundo son personas que sean capaces de crear, personas que son capaces de destruir, y hay muchas, ¿no? Pero personas que puedan crear cosas de la nada, personas que puedan crear nuevos mundos, que puedan plantear otras realidades, que puedan plasmar nuevas visiones, que puedan levantar nuevas voces, eso es lo que más necesita el mundo. Y entonces, me parece que cuando existe la llama de la comunicación, de la creación, del arte, lo que se debe hacer es justamente protegerla, ¿no? Porque los vientos van a soplar fuerte y van a querer apagarla, y lo que nosotros debemos hacer es protegerla, cuidarla y procurar que esa llama, pues, finalmente dé luz, ¿no? Entonces, yo les diría eso, yo les diría, se van a enfrentar a un mar de cosas que les van a decir o que ustedes mismos van a ver, pero si ustedes aprenden, si se disciplinan, si resisten y sobre todo si siguen creando, si siguen haciendo, van a poder sobrellevar todo eso, van a poder salir avantes de todo eso. Y vale toda la pena del mundo. O sea, son cosas a las que yo me enfrenté tal vez los primeros 5 o 6 años de mi carrera, de mi corta carrera. Y vaya. Ahorita no es que ya no las, ya no existan, no es que ya no me digan estas cosas, no es que ya no me enfrente a estas opiniones, es simplemente que ya adquirí una madurez gracias a la cual pues es más fácil lidiar con esto, ¿no? Es más fácil separar los comentarios negativos, las críticas constructivas y todo lo demás. Entonces yo les diría, arriésguense, háganlo, crean. Y sobre todo creen, o sea, del proceso de crear, ¿no? Sigan creando, sigan haciendo cosas. Gracias. Edson, ¿había una pregunta pendiente? Sí, sí, muchas gracias, Katy. En este caso, pues la persona que me viene acompañando del concejal estudiantil, Judith, tiene una pregunta para Gil Díaz. Adelante, Judith. Buenas tardes. Mi pregunta Judith, hasta el momento, Judith, tenemos problemas con tu audio. ha sido la que me Discúlpanos mucho, Judith. Tenemos una muy mala conexión con tu audio. Discúlpanos, por favor. Katy, continúa. ¿Podría Judith, si es posible, enviarle la pregunta a Edson y en un momento pues podríamos continuar? Y me hecho, gustaría, ¿sí? disculpa, Katy. De hecho, tengo la pregunta de Judith. De hecho, me la envió, pues, ahí. Tiene unas cuestiones técnicas con su internet, ¿verdad? Pues bendita tecnología, como estábamos hablando, ¿no? Si sigue siendo la misma, ¿verdad? La pregunta que tiene Judith hacia Gil es, ¿cuál de sus filmaciones es en la que más disfrutó? Como cuál, ¿en cuál disfrutó más Gil? En sus producciones, ¿cuál es la que, no sé, quizás, cuál es la que más le entretuvo? Ya sé, ¿verdad? Ahí lo pone en un percance, como que. Ok. Ok,
tengo que decir, sí, tengo que decir, creo yo, que sería justamente la que comentaba Dorami hace unos momentos, que es el documental que hice en Real del Monte. Porque vaya, literalmente puso a prueba todo lo que yo soy y todo lo que yo sé. Un poco a nivel contexto, no me voy a extender demasiado, pero sí quiero sentar las bases para que se entienda un poquito de dónde sale y por qué es el proceso que más disfruté. Todos estábamos convocados para grabar unos cortometrajes. Había un proyecto que se llamaba Collective Crew, y digo se llamaba porque no se hace, ese año fue el último que se hizo, después de 2 ediciones. Y justamente lo que buscaba era convocar profesionales, tanto de la producción como del guionismo, como de la dirección, el cine, la fotografía, la actuación, y crear 4 cortometrajes para proyectarlos en el auditorio del Museo Soumaya. Entonces, era un proyecto bastante interesante que permitía o que se veía como una plataforma para nuevos talentos, y ahí terminé involucrándome en la parte de producción. El problema fue que estas personas que tenían el Collective Crew invitaron, no sé si ellos lo invitaron o si él llegó a esta figura del director mexicano Gabriel Retes. Y desde que llegó Gabriel Retes, digamos que el proyecto, o más bien, el proyecto como tal se desvirtuó en un nivel garrafal. O sea, originalmente como parte de la visión y de la misión del proyecto era hacer 4 cortometrajes, Retes impuso un guión que unificaba las 4 historias en una sola. Los guionistas que habían sido convocados para escribir estos 4 cortometrajes fueron de alguna manera relegados y puso a su esposa a escribir el guión. Los fotógrafos que habían sido convocados para poder fotografiar los 4 cortometrajes fueron relegados y él trajo a un fotógrafo suyo. Entonces, fue un poco fascista la forma en la que llegó este hombre a apropiarse de un proyecto que no era suyo. Y ante esa perspectiva, a mí me habían puesto a producir lo que iba a ser el cortometraje de Antti Seppänen, que venía desde Finlandia, y entonces, para cuando Antti arribó a México, pues ya era un proyecto completamente distinto al que le habían vendido. Entonces, como a mí me habían asignado como su productor, pues yo tuve que oponerme a la nueva dinámica que estaba adoptando la gente del Collective Crew, tuve que oponerme a la forma en la que estaba haciendo las cosas Gabriel Retes, y con mi crew hicimos un documental por nuestra cuenta. Es decir, todos los demás hicieron, por ejemplo, Dorami tuvo que estar, no le quedó de otra, tuvo que estar en el proyecto de Retes, y yo me desvinculé de eso y produje este documental que se llama Lo que más amas, con Antti Seppänen. Entonces, bueno, la figura de Gabriel Retes de alguna manera eclipsaba las mentes y los razonamientos de toda la gente del Collective Crew. Gabriel Retes de alguna manera mermó el equipo de producción para que nosotros tuviéramos menos capital, menos recursos, etcétera, etcétera. Nosotros de alguna manera éramos como los renegados, los que se rebelaron a esto. Y pues finalmente eso me obligó a mí a pues hacer acopio de todo lo que sé, de todo lo que he aprendido, de todo lo que soy en términos también de paciencia, en términos de todas estas cosas, para poder sacar un cortometraje, un documental en 4 días, ¿no? O sea, literalmente fueron 4 días de rodaje en los que yo me desvinculé completamente del proyecto de Retes. Digo, terminamos haciendo, por una cuestión de un convenio, terminamos filmando un par de escenas, pero realmente yo no hice mucho en el proyecto de Retes. Y ya después se vino toda esta ola de denuncias por acoso sexual
varias actrices se vieron acosadas por Gabriel Retes, etcétera. Y yo como productor, porque les digo que produje algunas escenas de esto, que iba a ser una especie de mediometraje, una especie de largometraje, una suerte de piloto de una serie, nunca se supo qué era porque no se terminó jamás. No sé si existe, o sea, vaya, se mostró un primer corte al término del Collective Crew, pero han pasado casi 4 años de eso y no existe todavía eso. Entonces, yo como productor, pues de alguna manera me sentí en la responsabilidad de atender a estas quejas de las compañeras, tanto del crew como de talento. El caso de Dorami, por ejemplo, ¿no? Que ella vivió en persona esto, lamentablemente. Y yo, pues, intenté hacer frente a esta situación, pero bueno, siempre es complicado cuando no... siempre es complicado cuando no estuviste ahí, porque todo se vuelve... Las mismas autoridades del Collective Crew pasaron muchas cosas por alto, fueron como muy arbitrarias con las cosas, eran muy permisivas con lo que hacía Gabriel Retes. Entonces fue todo un rollo y ustedes dirán, ¿cómo es que de todo ese caos disfrutaste, no? O sea, ¿qué fue lo que disfrutaste? Pues lo que disfruté fue justamente eso, que en las condiciones más adversas, en la noche más oscura, en el escenario más desolador, desesperanzador, y de verdad antipático, logramos hacer este documental, que además es un documental bellísimo porque habla de lo que la gente ama, habla de lo que la gente ama y del miedo que les da perder estas cosas. Habla de padres que aman a sus hijos y temen que algún día se salgan de su casa. Hablan de personas que aman su trabajo y temen el día que se jubilen. Habla de hijos que aman a sus parejas, de jóvenes que aman a sus parejas y temen que algún día los dejen. Entonces, es de verdad se volvió como una especie de farito de luz en medio de toda esta oscuridad. Y haber logrado eso y haber podido sacar adelante todo esto entre toda la adversidad que fue el Collective Crew, para mí fue uno de los más grandes logros de lo que he hecho. Pues, qué pena, pero qué bueno. Qué pena, pero qué bueno. Sí, sí, lo más afortunado y lo que nos queda, ¿no? Yo creo que Edson estará de acuerdo que Katy, es el mensaje ese de no claudicar, ¿no? De seguir adelante y pues aún las personas que tengan experiencias negativas, pues de eso se crece, ¿no? Y pues el resultado está aquí, que tenemos a Gil y a su equipo. Pues no me queda a mí en lo particular más que pues agradecerles de verdad, ojalá tuviéramos toda la noche disponible. Entiendo que también es una diferencia de horario y no queremos abusar de ustedes, pero pues sí, que la invitación queda abierta para que sigamos en otra ocasión charlando, tal vez ya no en vivo, pero pues poder también con el público que en otra ocasión, en otro año pudieran venir, platicar sobre esos avances de proyectos. Y pues muy particularmente por parte del Festival de Cine de San Luis Arizona, pues queremos agradecer a los patrocinadores y colaboradores que han estado con nosotros durante estos ya 10 años y que otros pues han estado en un año sí, un año no, y pues algunos años muy presentes también de alguna u otra forma. Pues nuestra sede particularmente es la ciudad de San Luis Arizona, el Centro Cultural César Chávez, que siempre hemos estado realizando el evento ahí. También quiero y queremos agradecer muy, muy particularmente que ya es el cuarto año que se une como patrocinador y colaborador el Centro Regional de Salud Fronteriza. También al Consulado de México en Yuma, que ha estado con nosotros también de manera muy, 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 muy amable y pues con una cordialidad siempre. Al Concilio Cultural de Artes y el Grupo pues, Cultural de Artes del Condado de Yuma y actualmente pues al Grupo de Estudiantes del PEPTED High School de San Luis, Arizona, que ha estado con nosotros a través del profesor Delgado y que si pues todo sale bien, vamos a verlos en la sede de San Luis, Arizona, del 16 al 20 de noviembre, que esperamos que puedan estar con nosotros, y si no, pues vamos a tratar de conectarnos muy adelante con ustedes. Y de nuevo, pues agradecerle a Gil,
a nuestros voluntarios. Gil, pues ojalá que pudiéramos estar de nuevo contigo. En Filmin Latino, quiero recordar que es una plataforma para el territorio mexicano, ¿no? No me equivoco. Así es. No sé si es solamente para territorio mexicano, creo que también en Iberoamérica, pero bueno, sí, para países de habla hispana. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Para Estados Unidos también, entonces. Y ojalá que lo nos avises cuando estén ahí los que no saben volar, cuando esté disponible, y pues también nos pongamos de acuerdo con el profesor Carrillo. Le doy la palabra al maestro Carrillo, nuestro mentor y director del festival, para que dé el cierre a este evento y pues también para que nos dé la oportunidad de tomarnos una foto en grupo. Pues ahora sí, un caluroso abrazo desde San Luis, Arizona, el desierto, del alto desierto de Sonora, a todas las personas que nos ven por Facebook, a nuestros invitados, a Gil en especial, que siempre ha estado apoyándonos por los últimos, ¿qué? Ya más de 6 años, ¿verdad? Así es. Entonces, un abrazo muy fuerte. Esperemos que esto de la pandemia se logre controlar y se abran las fronteras para que nuestros vecinos de México puedan acompañarnos acá en Estados Unidos, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, Gil. Espero que este no sea la última vez que nos reunimos y que platicamos, y esperemos alguna vez vernos en persona, no sé, en la Ciudad de México, en un clima más fresco, o acá en Arizona, que somos muy calurosos, tanto de clima como de espíritu. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos y pasen una maravillosa noche. ¿Se ponen así guapos para una foto, Katy? Pues yo no puedo hacer mucho, pero... No, nada más no te muevas, eso es todo. Haré el mejor esfuerzo. ¿Katy? ¿Listos ahí en unos segundos? Edson, levanta la cabeza. Vamos a tomar una foto, 1, 2, 3. Buenas noches a todos, un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.